Muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí. Me gustaría utilizar esta plataforma para dialogarles sobre Puerto Rico y la situación muy particular que Puerto Rico tiene en el contexto geopolítico. De hecho, en el pasado he dicho que Puerto Rico es una isla relativamente pequeña, pero representa un hoyo negro en el contexto geopolítico, como en los hoyos negros físicos. A veces las leyes de física no aplican, las que conocemos no aplican dentro del Event Horizon, pues lo mismo pasa en Puerto Rico. Así que en espíritu de ser breve, trataré de hacer un recorrido resumido de la historia de Puerto Rico. Puerto Rico fue posesión de España por cerca de 400 años y no fue hasta la guerra hispanoamericana donde como producto del acuerdo para culminar esa guerra, Puerto Rico pasa a ser posesión de los Estados Unidos. Desde ese entonces se comienza a hilvanar la interrogante de qué es lo que va a pasar con los territorios de los Estados Unidos y qué significa ser un territorio. Para aquel entonces, el Estado de Derecho de los Estados Unidos era muy diferente al de hoy. En aquel entonces, la doctrina de separado pero igual, esto que tenía una connotación racial, predominaban y hasta cierto punto fueron el hilo conductor para determinar una política pública hacia los territorios. Cuando pasó este traspaso, hubo distinciones en lo que eran los territorios, para complicar la cosa. Existe lo que son territorios incorporados y lo que son territorios no incorporados. Un territorio incorporado, en esencia, era un territorio que ya estaba en una trayectoria hacia convertirse en un estado de la nación. Un territorio no incorporado era uno donde todavía estaba por verse si saltaba a ser incorporado o si continuaba una trayectoria hacia la independencia. Y por supuesto, como parte de este menú existían los protectorados, cuyo objetivo era darle la mano hasta que pudieran adquirir su independencia. Así que hasta cierto punto, esta definición jurídica de un territorio no incorporado es la definición de un limbo, porque no dirigía a esos territorios en ninguna de las direcciones. Adelantamos unos cuantos años, cerca de 20 años después de pasar hacia los Estados Unidos, se pasa la ley Acta Jones. Acta Jones adjudica la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Esto, desde ese entonces, todos los puertorriqueños nacidos en la isla son ciudadanos americanos. Lo que conlleva una serie de beneficios que no se tenían previamente, pero todavía una serie de limitaciones, un tanto unas contradicciones geopolíticas. Un ciudadano americano donde la mentalidad, ¿verdad?, a alto nivel, es que todos los ciudadanos son creados y tratados iguales, y aunque todos entendemos que esto es un proyecto que ha ido evolucionando, lo cierto es que el ciudadano americano que reside en Puerto Rico no es tratado igual. Tiene una serie de limitaciones y la principal es la falta de poderes políticos. Verán, si usted es un residente en Puerto Rico, usted no puede votar por el presidente de los Estados Unidos, usted no puede tener miembro con voto en el Congreso de los Estados Unidos, mas sin embargo, las leyes federales que se llevan a cabo en los Estados Unidos aplican a Puerto Rico. Y como esto ha sido una trayectoria, para mediados del siglo XX se crea el concepto
del Estado Libre Asociado, que en mi opinión es simplemente un título, porque nada trascendental, salvo unas acciones de colaboración económica que ocurrieron con los Estados Unidos en aquel momento, que eran muy favorables, se llevaron a cabo y eso le rindió un beneficio a Puerto Rico. Me gustaría hablarle de lo que eran las condiciones de aquel entonces y lo que son las condiciones ahora, que provocan que este arreglo pues haya perdido un tanto su vigencia. En aquel entonces, la mano de obra en Puerto Rico era relativamente barata a todo el mundo y definitivamente a los Estados Unidos. Número dos, en aquel entonces, obviamente, estaba en el contexto de guerras a nivel internacional, por lo cual Puerto Rico tenía una posición estratégica muy importante y muy favorable. El número tres, relativo a todas las Américas, en aquel entonces no existían tratados de libre comercio. El libre comercio que podía existir era uno de trato interestatal con Puerto Rico, con unas condiciones laborales, ¿verdad? De nuevo, mucho más baratas y con un empuje de manufactura mucho mayor. Adelantamos hacia el futuro y ya la gran ventaja que se tenía de comercial de Puerto Rico y los Estados, pues aplica a una multitud de países a través de nuestra región con tratados de libre comercio. Ya la mano de obra en Puerto Rico, relativo a otros países latinoamericanos, es cara. Y por lo tanto, con esos dos componentes, otras economías se pueden llevar a cabo y paulatinamente el valor estratégico de Puerto Rico en términos de un lugar para la defensa ha ido disminuyendo, tanto así que algunas de las bases que se tenían en Puerto Rico ya no existen. Adelantemos entonces todo este proceso, una plataforma geopolítica, pero también hay una serie de malas decisiones que nos han llevado a una situación crítica en los pasados años. Situación que también es impulsada por la condición política y me gustaría tratar de explicarlo. Puerto Rico, al ser un territorio, tiene una serie de responsabilidades, al igual que los estados, pero la participación en los programas federales es menor. Les doy un ejemplo. En los programas de salud, la aportación al ciudadano que reside en los estados es 3 a 4 veces mayor que la que reside en Puerto Rico. Sin embargo, hay que cumplir con una serie de estándares que se le aplican a todos los estados. Eso implica que en otros estados, gran parte del presupuesto que se tiene que usar para salud viene del gobierno federal y no lo tienen que sacar del Fondo General de su estado. En Puerto Rico, la aportación del Fondo General tiene que ser un tanto mayor. Eso es por un lado. Por otro lado, Puerto Rico tiene una serie de concesiones al ser un territorio. Una de ellas es el trato contributivo. El trato contributivo ha permitido que una serie de impuestos o de medidas impositivas que se le aplican a nivel federal no apliquen a Puerto Rico. Y uno de los casos muy particulares es a la emisión de deuda. Los bonos de Puerto Rico es lo que se llama triple exento, que lo que significa es que no pagan ningún tipo de impuesto federal, estatal o municipal. Y eso lo hacía muy atractivo para todo el mercado, no tan solo en Puerto Rico, sino si usted es un fondo mutuo o si es un fondo de retiro en cualquier lugar en los Estados Unidos, veían los bonos de Puerto Rico, lo veían como una gran oportunidad por el rendimiento que le podía traer. El problema fue que, por un lado, tenías una deficiencia en lo que eran los recursos que podías utilizar para el presupuesto, y por el otro lado tenías esta escapatoria de poder pedir mucho dinero prestado, y que siempre que sacaba una emisión alguien la compraba porque tenía esos beneficios. Se encontraron ambas a lo largo de la trayectoria,
y lo que empezó a ocurrir era una mala práctica de un presupuesto con poca visibilidad, donde en el caso de Puerto Rico se presupuestaba, por ejemplo, vamos a decir, del Fondo General 9.000 a 10.000 millones de dólares, pero se terminaba gastando 13, 14.000 millones de dólares, y no se contabilizaba, se hablaba de presupuesto balanceado, y la razón era que cogían todo ese dinero de la deuda que estaba asignado hacia mejoras permanentes, entre otras, y se utilizaba para los gastos ordinarios de correr el gobierno. Por supuesto que eso es insostenible. Y llegó un punto en las últimas 2 a 3 décadas donde la deuda fue incrementando significativamente, las fuentes de repago no estaban ahí, y el mal manejo de las finanzas gubernamentales estalló. Bueno, yo espero que ahí vean dos lineamientos que se están acercando, uno de índole político, de plataforma política y cómo eso induce una serie de cosas, y el otro de comportamiento, ¿verdad?, y responsabilidad gubernamental en la ejecución. Eso nos lleva a los pasados años. Un año antes de tomar posesión, el Congreso pasa de los Estados Unidos, pasa una ley que denota muchas de lo que hemos estado hablando aquí. Número uno, las limitaciones democráticas dentro de Puerto Rico. Y número dos, la situación fiscal que ello conllevaba. Pasó una ley que podemos discutirlo, lo voy a ir rapidito. Tenía dos componentes principales. Uno, la creación de una Junta de Supervisión Fiscal para que supervise y hasta cierto punto tenga control del presupuesto y las finanzas en Puerto Rico. Y otra, una nueva estructura para poder renegociar o reestructurar la deuda, esto ya que por el exceso de deuda emitida y las pocas fuentes de repago que se tenían de cara hacia el futuro, era insostenible, y estábamos hablando de una deuda solamente en el caso de las emisiones de bonos de 73.000 millones de dólares que hacen. Se crearon estos dos componentes, y a lo largo de mi proceso de campaña, yo corrí en una campaña donde la aspiración eran oportunidades y trato justo a los ciudadanos, teníamos que tomar unas acciones contundentes para la reducción de gastos y la visibilidad del presupuesto. Puerto Rico tiene 131 agencias o ministerios. Nuestro compromiso es reducirlo a cerca de 30 ministerios, así que, o agencias. Eso ha sido parte del proceso, y una reducción de 25% de nuestro presupuesto a lo largo de 4 años. Ya en el primer año hicimos una reducción de 17%, la reducción más grande en la historia moderna de los Estados Unidos, en cualquier estado. Pero ahora hay otros pasos que dan de cara hacia el futuro, así que los primeros 8 meses de nuestra administración eran enfocados en, uno, iniciativas fiscales, y dos, iniciativas para fomentar la inversión en Puerto Rico, porque en paralelo con este esfuerzo, la economía iba decayendo en las últimas 2 décadas en Puerto Rico. Estábamos en camino, 8 meses, sacando medidas a nivel local, trabajando, reduciendo el presupuesto, y para añadir un insulto adicional, pues no llega uno, sino 2 huracanes, categoría 4, a Puerto Rico, ¿verdad? Casi todo el mundo se olvida del primero, de Irma, porque tuvo relativamente poco impacto. Pero Irma era un huracán categoría 4, pasó por el noreste de Puerto Rico y sostuvo devastación significativa. Respondimos de manera rápida, ya para 2 semanas posterior al huracán ya se estaba restableciendo las cosas a la normalidad. Inclusive Puerto Rico sirvió de plataforma para otros países que fueron devastados por Irma, para que llegaran hacia la isla y tuviesen hospedaje, comida, medicamentos, etcétera. Pero 2 semanas después llegó el huracán María, que ha sido el huracán más fuerte que ha pasado en la historia del Atlántico. Es el tercer huracán más fuerte medido, y es el huracán más fuerte que ha pasado por tierra, y pasó por la isla completamente, no dejó ninguna parte sin tocar. Creó devastación amplia
Y entonces en ese proceso también, lo dejo para la discusión, hubo una serie de interacciones que elevó la situación de Puerto Rico a una conciencia mayor en los Estados Unidos, que propició la discusión de una ciudadanía de segunda clase, potencialmente, y de qué es lo que se va a hacer, que abrió la discusión también hacia la conciencia de esto es una jurisdicción de los Estados Unidos, 100% latino, o prácticamente 100% latinoamericana, y cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones por la cual esto hay un trato diferente a Puerto Rico relativo a otras jurisdicciones? Y en eso hemos estado hasta el día de hoy. La oportunidad que hay de cara hacia el futuro es una de reconstrucción ahora. Estaba comentando al presidente y al doctor que esperamos cerca de 100 mil millones de dólares que vengan a Puerto Rico para la reconstrucción. O sea que aunque tenemos por un lado esta debacle fiscal y una serie de problemas estructurales, vamos a tener unos recursos que van a venir para la reconstrucción y que si lo hacemos de manera inteligente, podemos conectar las dos y resolver una serie de problemas crónicos históricos en Puerto Rico, como la tasa de participación laboral, como el sistema energético, que es 40 años más viejo del promedio, esto, y muy costoso, como la calidad de educación, esto, ¿verdad? De secundaria, entre otras iniciativas, y posicionar a Puerto Rico en un sitial mucho más ventajoso. Pero en todo esto, y como lo dije, el huracán destapó un desconocimiento que existía general de Puerto Rico en los propios Estados Unidos. Las encuestas demostraban que antes del huracán solamente el 20% de los ciudadanos americanos que residían en Puerto Rico, en los Estados Unidos, sabían que Puerto Rico era parte de los Estados Unidos y que los puertorriqueños eran ciudadanos americanos. Ya hoy día ese número está en 85%, o sea que la balanza ha cambiado significativamente. Y entonces permite un espacio para hacer estas preguntas que creo que son no tan solo importantes para Puerto Rico, no tan solo importantes para Estados Unidos, sino para el mundo entero. ¿Qué es lo que significa una ciudadanía de primera clase o de segunda clase? ¿Queremos tener esa ciudadanía? ¿Qué es lo que implica una democracia total o una democracia parcial? ¿Cuáles son los efectos que ellos tienen, no tan solo en Estados Unidos, sino en Puerto Rico y en el mundo entero? ¿Cómo la vertiente financiera se conecta en todo esto y tiene un efecto mayor en los Estados Unidos? Así que es una, y por último, de nuevo, resolver este dilema, en mi opinión, de la condición territorial de Puerto Rico, donde por varias razones que he posado y otras más, hay una desigualdad inherente. El mundo ha tenido una tendencia de irse hacia este tipo, fuera de este tipo de arreglo, y hay que encontrar una solución y ver entonces cómo podemos mecanizar una ruta hacia tener esa solución. Esa es ¿verdad? A grosso modo lo que ha estado pasando en Puerto Rico, y la razón por la cual les dije que Puerto Rico es un hoyo negro, un black hole, de la geopolítica. Las reglas normales no aplican a Puerto Rico. Es importante estudiarle su contexto. Las reglas de migración de Puerto Rico son diferentes a las de otros países. Las reglas de la economía son diferentes porque, aunque emitimos deuda, no es deuda soberana, aunque somos parte de los Estados Unidos, somos foráneos para tratos contributivos, y cuando se combinan todas estas cosas, eventualmente se tiene que tomar una decisión. Yo diría que una de las razones principales por qué estoy aquí es que con su insumo les pediría a este think tank tan prestigioso que tomen en consideración el análisis de Puerto Rico y la evaluación de dónde es que estamos, por qué estamos ahí y cuáles son vías factibles hacia el futuro para tener progreso ¿verdad? Cómo las condiciones de ahora las podemos utilizar como plataforma para resolver esos problemas. Me callo la boca porque yo sé que hay mucho por hablar, pero gracias nuevamente, señor presidente.